tal muy buena tarde tengan todos ustedes queridos radioescuchas mi nombre es Roberto Joya soy conductor de este bonito programa El Faro y todos sean bienvenidos a este eh, bueno después de las vacaciones eh, ya ahora con programa en vivo y bueno qué mejor que este tema que vamos a tener el día de hoy y bueno y pues me presento nuevamente mi nombre es Roberto Joya soy psicólogo de profesión ya Aquí estoy también en la Universidad de Guadalajara como maestro, el cual les hago una cordial bienvenida a este bonito programa, en donde veremos temas referentes a la salud mental, bienestar emocional y tocando temas de interés para la gestión y prevención de las emociones para una buena salud mental. Y bueno, los invitamos a que sean partícipes, ya sea con una pregunta, un comentario. Un saludo a los teléfonos 317-38-531 y el 317-38-265-32 por vía WhatsApp al 317-121-2325. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Universidad Autlan 102.3 FM. Ahí nos pueden ver en vivo y en las plataformas X, antes Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como arroba Radio UDG Autlan. Nos pueden también escuchar vía internet en la liga diagonal radio udg diagonal clan diagonal. Saludo y agradezco a quienes integran el equipo de radio universidad unclan, quienes conforman en la subdirección regional Elia Macías en la producción silvestre canil en la operación técnica y transmisión de facebook a Aldair Arechiga. Y bueno... Eh, esta bonita tarde vamos a hablar de un tema y vamos a tener un invitadazo este, que no tiene ni idea. Eh, no sé, algunos ya lo conocen, otros, eh, él ha ganado fama ya con diferentes eh, libros que ha publicado. Y bueno, les presento sin más al doctor Jaime Gómez Castañeda. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias Roberto, estoy fresco, a gusto, a la expectativa, emocionado, interesado en esta charla que fuimos armando hace unos días uh -huh. y listo para compartir, para divulgar la ciencia a tus órdenes sí. y a las órdenes del público. Sí, déjame, les presumo que él, eh, el doctor Jaime Gómez Castañeda, es académico de la Universidad de Guadalajara, él estudió la licenciatura en psicología. Entre el 97 y el 2001, en 2007 obtuvo un grado de maestría en psicoterapia gestal y en 2021 culminó sus estudios de doctorado en ciencias del acompañamiento humano. Eh, también sus líneas de investigación son educación e inteligencia emocional. Se ha desempeñado como psicoterapeuta, profesor, tallerista y ponente en diversos escenarios académicos. Y bueno, algunas de sus obras, Miedo al Contacto en pareja, Estudio de casos desde la desde la terapia gestal y Relatos del Consultorio. Es la primera edición de ese sí. libro y, y bueno, pues ya hay, hay más. Hace un momento decía es que ya había cambiado el libro, sí, eh, cuando firmamos, cuando, perdón, eh, eh, me incluí. Y mi amigo Fernando de Sandia, quien le mando un, un saludo, eh, director de Editorial en Positivo, uh -huh. pues tuvimos que hacer, hacer un cambio de la portada, revisión del, del texto, y, este, y ya en la contraportada que tú lees en ese libro del 2021, pues uh -huh. ya, hay, ya hay otros elementos, como otros libros que he escrito, ¿verdad? Okay, Nomás como sí. para puntualizar ese detalle. No, pues ver, en un momento vamos a, a dar a conocer otros libros. Este, que tú has tenido el, el, la dicha y el honor de, de escribirlos y de darlos a conocer a la sociedad, darlos a conocer a, a todo el público. ¿no? Y bueno, en esta ocasión dejé el título al final porque es un título interesante y bueno, es un título que tiene que ver con nuestro cerebro. Y vamos a platicar un poco que se llama Cerebro Plástico. Así está denominado el, el libro. Eh, y bueno así lo dominaste lo diste a conocer tú este doctor y explícanos un poquito de ti en grandes rasgos eh, cómo es que surgió la idea de empezar a escribir este cómo a pesar bueno primero yo a lo que dices primero psicólogo eh, también ahorita actualmente estás en la preparatoria regional plan pero cuéntanos cómo surgió esta idea de, de querer este, empezar a, a, a entrar a este bonito mundo de la escritura. Mm, claro que sí, excelente pregunta. En un momento dado escribí un, una, una entrada, una publicación en mi sitio web, donde yo decía eh, eh, qué implicaciones tiene escribir un libro, o de dónde surge escribir un libro, lo, lo, se me ocurrió ayer y, y lo escribí hoy. No, los procesos mentales. Eh, se incuban, se incuban ideas y, y van ramificando y van creciendo y en algún momento dado se cristalizan. Cerebro plástico considero que lo empecé a escribir en mi mente desde que estaba en la preparatoria. Uh -huh. En la preparatoria eh, tuve varias experiencias muy, eh, muy padres, muy significativas, que me enseñaron el camino de la escritura. Eh, tuve una clase de literatura que me, me mostró el camino del ensayo, de uh -huh. escribir ensayos. Y luego luego otras más en el área social. Pues como mi perfil es psicólogo, siempre me, me encantaron las, las áreas, las materias, las áreas de, la, de lo social. Y después de la, de, la, de la prepa, pues yo tenía el sueño de escribir, no, no escribir de un libro, pero sí escribía, por ejemplo, borradores poéticos. Uh -huh. eh, a mí me, me impactó mucho la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, me enamoré de esa película y yo hacía mis pininos escribiendo poesía, haciendo ensayos, etcétera. Cuando ya decidí estudiar la maestría en terapia gestal, seguí haciendo, escribiendo ensayos, uh -huh. eh, me gustaban, vi que me gustaba escribir y leyendo acerca de, del cerebro. Eh, perdón, me brinqué la, la licenciatura. En la licenciatura tuve una... Una materia que se llamó Lenguaje, uh -huh. quizás también tú la llevaste, Lenguaje sí. 1, Lenguaje 2, con la maestra Rosalina de la Rosa, sí, quien bueno. le mandó sí, sí. un afectuoso saludo, sí, esposa del saludo maestro Rayas. Rayas. Claro, ella nos expuso textos de un ruso que se apellidó, apellidó Luria, y, y en esa, esa materia a mí también me, me tocó, me tocó mucho, me impactó porque se hablaba de las funciones del cerebro, de los analizadores y cuestiones de esas complejas, y me llamó la atención. Pues pasó el tiempo, bueno, también en la licenciatura, el maestro Roberto uh -huh, Roberto Rangel, Rangel a uh -huh. quien también le mandamos un saludo allá en el cielo, Bien, este, con sus materias de psicobiología y todas esas cuestiones de, 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 del cuerpo humano, del cerebro, el senso percepción, etcétera, etcétera. Todo eso se fue acumulando en mí no tenía en ese tiempo en la licenciatura, pues como el deseo de escribir un libro, simplemente uh -huh. me, llamaba, me llamaba mucho la atención escribir ensayos, uh -huh. recuerdan ustedes cuando apareció ese programa por primera vez de Big Brother, uh -huh. eh, escribí un ensayo de Big Brother y me permitieron leerlo en un festejo de ahí de la, de la escuela donde estudiamos, ambos, y bueno, llegamos a la, a la maestría y, y yo todavía seguí inquieto por el estudio del cerebro, uh -huh. la mente, el, el, nuestro poderoso cerebro, Después de la maestría, pues ya pasó un, un tiempo eh, sin estudiar algunos años y seguí ya yo entrando en la universidad, en la Escuela Preparatoria Regional de Utlán. Seguí capacitándome, leyendo y todo, eh, y leyendo acerca del cerebro. Uh -huh. Ya en, eh, cuando empecé a estudiar el, el doctorado, ahí fue un detonante. En el doctorado lo empecé en 2018 y pasó algo impresionante porque el, el doctorado me fue un destape fue una una explosión que tuve mentalmente si podemos decirlo así uh -huh. para escribir okay. eh, mis maestros doctores los veía y, y veía que muchos publicaban en revistas indexadas que tenían publicaciones claro el, el, los que tienen este nivel de doctorado están obligados a contribuir a la ciencia porque son uh -huh. científicos entonces dije no ya 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 fundé en 2020 mi blog que en ese tiempo le llamaba nota del autor luego Cambió a Jaime Gómez Castaneda y finalmente se llama Jaime Gómez Escritor. Y en ese blog lo utilicé, utilicé ese blog para escribir. Pero en el 2019, eh, que yo creé ese, ese, ese proyecto para escribir, porque yo decía, tengo que escribir mi tesis doctoral, tengo uh -huh. que foguearme. Si sabía escribir ensayos, tenía que escribir a un nivel mucho más allá. Entonces dije, tengo que escribir, tengo traigo mucha información en la cabeza. A mí me gusta, yo soy un adicto a leer, a la lectura. Y, y bueno, pues empecé a escribir cositas en mi blog eh, desde el 2019. Eh, se nos atravesó la pandemia, terminé el doctorado en línea, pero seguí produciendo. Y en 2019, me adelanté, eh, hice un proyecto, llevé a cabo un proyecto en la preparatoria por un programa de estímulos que se, que se llamó este proyecto Cerebro Plástico. Oh, que ya. yo ya con referentes en la mente del cerebro, mm -hmm. y yo decía, bueno, he leído mucho del cerebro. De hecho, había leído una autora, eh, este Fellman, una autora Fellman canadiense, que uh -huh. estaba proponiendo una nueva teoría de las emociones. Entonces, eso fue lo que me hizo que me estallara el cerebro, como comúnmente se dice, me estalló el cerebro cuando leí ese libro uh -huh. acerca de la nueva teoría de las emociones, de la inteligencia emocional. Entonces, dije, no, quiero llevar esto a la práctica. Eh, reuní un grupo de chavos de la prepa y les dije, chavos, lo que se trata de este proyecto cerebro plástico es eh, potenciar sus capacidades que sean uh -huh. estudiantes de alto rendimiento entonces terminé el proyecto lo llevé a cabo en poco tiempo como en seis meses es muy poco tiempo para poder ver resultados sin embargo lo subo tuve un grupo alrededor de unos 12, 13 chavos y esa experiencia me dejó no me dejó tan completo y dije no 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 tengo que escribir esto que hice lo que en el lenguaje académico decimos y en la investigación sistematizar uh -huh. entonces sistematicé esa experiencia de lo que ocurrió y lo transformé en artículos, mismos okay. que publiqué en mi sitio web. Y ya publicado en mi sitio web, conocí en 2020, aproximadamente 2020, por ahí 2020, un amigo español, poeta. Yo fundé también un podcast y en ese momento lo encontré a él, y, y es escritor, poeta y él me impulsó a publicar, él me motivó a publicar, dijo, "Oye, publica un libro uh -huh. y todo." Dije, ah caray, está, está padre esto. Entonces, ¿qué hice? Entré a mi blog. Mis artículos que están en Cerebro Plástico no eran leídos. Uh -huh. No es literatura que la gente vaya y lea a las sí, páginas sí. de internet. <laughs> y dije, qué bueno que no tiene vistas. Los descargué, uh -huh. este, eliminé los, las entradas de mi blog y los convertí en libro. En 2021 conocí a, a Chabelis Estrada quien le mando un afectuoso saludo... Me invitó a, a la feria de Italia, uh -huh. a la feria del libro virtual de Italia, eh, y luego la de España, creo que fue la de España, y luego la de Estados Unidos, y fue entonces cuando presenté mi libro en línea, ya ven que estábamos en pandemia 2020, 2021, uh -huh. cerebro plástico. Entonces le di forma a esos artículos, les di, les di formato de libro, les, les, di, les puse un hilo conductor y dije, a ver, todos estos, libros tienen que, todos estos temas tienen que ver con el cerebro, cerebro plástico. Cerebro plástico, una ruta al alto rendimiento, hay hay libros que hablan de la plasticidad, neuroplasticidad cerebral, uh -huh. de potenciar las capacidades cerebrales, Sí, hay muchos, pero yo los que leí no tenían la intención que yo buscaba, yo dije yo uh -huh. quiero libros ya implementados, yo quiero ideas ya implementadas que funcionan, uh -huh. no, no, hay, había autoras eh, como una autora que se pide a Romo, que sí tiene un libro muy bonito, entrena a tu cerebro, algo así, Este, pero es muy teórico, el cerebro hace esto, bla, bla, sí. bla, bla. Pero no había no, no había un aterrizaje de la teoría en la práctica. Uh -huh. Ella no decía, yo implementé este proyecto y estos fueron los resultados. Yo sí tenía información de mis chicos de la prepa. Okay. Entonces, mis artículos, les di forma, eh, les di una, un estilo y los, los apilé en un libro que se le llamó, que le llamo Cerebro Plástico, una ruta. ¿Por qué una ruta? al alto rendimiento, porque hay muchas rutas al alto rendimiento. Sí. Mi libro, concluyendo esta parte de la pregunta, mi libro no es la llave mágica para tener un super cerebro. De hecho, un sub, los super cerebros no existen no. como tal. Entonces, ese fue el recorrido, Roberto, uh -huh. que, que llevé. Esa idea, esas, ese conjunto de ideas que se empezaron a incubar cuando yo estaba en la prepa, lograron cristalizarse a través de lecturas, de estudio, disciplina, etcétera, etcétera, en 2021 con cerebro plástico. No, pues muy interesante doctor Jaime muy interesante del cómo llevaste todo este proceso no poco a poco eh, hasta llegar a bueno a este libro que después te va a hacer otra pregunta pero primero vamos a pasar un pequeño corte y volvemos a la cabina. ¿Cómo empezó a, a surgir esta idea de, de empezar a escribir? Y bueno, vemos de que tuviste una travesía importante durante tu vida. Bueno, y déjame, presumo que pues, Jaime, el doctor Jaime, bueno ahora doctor, pues yo lo conocí como mi maestro, eh, cuando yo estaba en la carrera de la licenciatura. Este, ya después me deí la sorpresa de que ya con podcast, con libro, que otro libro, yo cuando veo tu página veo... Yo me quedé con un libro, ya lleva como. ¿Cuántos llevas? Trece. <laughs> Trece libros, <laughs> Y yo me quedé, bueno, ¿qué onda con, con Jaime? Y me da gusto que, que estés creciendo de esa manera. Y te voy a decir una cosa: o sea, tus clases eh, las llevabas eh, muy amenas, eran de las clases que más más recuerdo. Gracias. Eh, Jaime. Este, por cómo eres, o sea, tu, tu forma de ser es muy tranquila, muy relajada, ¿no? Bueno, hasta Gracias. lo que conozco ahorita, ¿no? no a veces así. no tan relajada, pero de, hay de todo, tengo okay. de todo. Y yo creo que eso también te ayuda a tener esta creatividad constante, ¿no? Para tener este la oportunidad de escribir este tipo de libros. Porque no solamente, bueno, en esta ocasión, eh, a mí me interesó mucho este tema. Eh, ya te había mencionado que ya había leído, bueno, tuve el honor de recibir el, el libro de la primera edición de Jaime. Eh, me lo regaló eh, aquí el doctor. Y bueno, ya sé. Aquí tengo la fecha, 2021. Sí, es, recién 2021, salidito. Recién salidito. Entonces, eh, lo leo y todo. Y yo desde antes ya tenía interés sobre algo parecido en cuestión de la inteligencia emocional. Uh -huh. Y yo estoy apegado a la inteligencia emocional actualmente, ¿no? Sí. Y aquí lo que eh, tiene que ver ese tema, eh, no sé qué les suena a ustedes, radio escuchan, en, en cuestión de el tema que dice cerebro plástico y bueno vamos a empezar a ver algunos de manera rápida porque el tiempo se nos va rápido eh, pero para que la gente se interese te busque este uh -huh. y pueda leer el libro porque en sí el libro nos da muchas pautas importantes sí. para llegar a un a tener un cerebro funcional o más funcional de lo que ya lo tenemos ¿no? exacto entonces aquí el punto es eh, hay, hay varios temas eh, que quisiera abordar que se me hicieron interesantes en cuestión del primer tema es de que sí hemos visto constantemente en películas en, así como lo citas en, la, en el mismo libro en películas en este otros tipos de lectura además o mitos mismos del cerebro sí. que solamente utilizamos el 10% del, del sí. cerebro y qué tan cierto es esto y cómo llegaste a estas conclusiones se me hizo interesante sí, tu cita. es es muy es muy rápida el, el comentario o explicarlo eh, yo desde que estaba en la prepa nos es, empecé es a escuchar hace muchos años eh, más de 30 uh -huh. años yo escuchaba este mito que tenemos eh, que usamos solamente el 10% del cerebro y que si usáramos el 100% del cerebro tendríamos casi superpoderes, ¿no? o eh, nuestro potencial sería ilimitado. Uh -huh. Totalmente falso. Es un mito el 10% del cerebro. Y en el libro digo si tu si tu cerebro funcionara al 10% eh, de capacidad estuvieras encamado, con claro. un re, quizás con un respirador o con vida artificial. Claro. Entonces es un rotundo mito. El cerebro funciona como un todo. Es complejo. Uh -huh. Nadie ha logrado eh, este eh, ¿Cómo se puede decir? Definir cómo funciona el cerebro en su totalidad. De hecho, ese concepto de complejidad del cerebro existe, ¿verdad? Todos eh, usamos el 100% del cerebro. ¿Dónde radica la diferencia? En cómo lo hacemos. Uh -huh. Por eso hoy digo en el cerebro plástico, yo te voy a invitar a que le saques más jugo o le saques provecho a tu cerebro. Uh -huh. Potencias, más capacidades. Tenemos una masa encefálica, tenemos un cerebro, que tiene muchos años de evolución, más de 3 millones, o sea, es, es una cosa increíble. increíble sí. Entonces, no puede ser posible que lo sigamos usando eh, como si nada, para lo más mínimo. Este libro, entonces, busca potenciar nuestras capacidades y, eh, y llevarlas al alto rendimiento, en donde sea, en la familia, en las relaciones interpersonales. En el trabajo, uh -huh. donde quiera. Porque ustedes se dan cuenta, mencioné que este libro nace en una idea, como una idea con los chicos de la prepa. Uh -huh. Quizás la, la gente va a decir, ah, pues esto es nada más es un libro para chicos de prepa. No, 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 no. Yo le di un enfoque más global. Uh -huh. Está citado, tiene muchas citas bibliográficas, está, tiene muchas referencias de, de, de muchos neurocientíficos, sociólogos, filósofos, antropólogos, neurobiólogos, etc., psicólogos, entre otros, que hablan. De la importancia de, de potenciar nuestras capacidades. Uh -huh. ¿eh? sí. sí, en ese sentido, bueno, sí, yo yo creo que sí hay muchas personas que nomás usan el 10%, vez, no te <laughs> creas. No, el punto es de que el cerebro es, eh, es un, yo a lo que he leído es como un, todo un conjunto de, 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 de funciones, de, de acciones, ¿sí?, en el que todo el cerebro tiene que ver, ¿no? Sí. Este, y es por esto, a lo que entiendo en la parte de la plasticidad, sí. o de, la, de lo plástico en el cerebro, es esa flexibilidad sí. que vamos a empezarle a dar uh -huh. para las diferentes situaciones que nos enfrentamos, afrontamos, y como tú lo dices, cómo usamos el cerebro, ¿no? Así es. Así es de que aquí lo que tiene que ver en este mito. Eh, porque ya ves que está también la parte de que dicen no que la, eso es parte verdad que la parte derecha eh, controla la parte emocional ¿no? sí. Ahora al revés sí, ¿no? sí. En la parte izquierda la parte motora y bueno algunas funciones también del pensamiento etcétera entonces hay otras partes en el cerebro por decir, la, la amígdala donde se arroja la parte de las emociones eso etcétera. se pensaba eh Ajá. eso se pensaba la nueva teoría de las ah, emociones sí. Eh, echa abajo todos estos mitos de que el, el cerebro, que tenemos tres cerebros, el reptílico, el, el neocórtex y no me acuerdo el otro, son mitos el, y de que el, de que el, el hemisferio cerebral derecho eh, se encarga de funciones emocionales, uh -huh. intuición y el izquierdo del raciocinio, son mitos todo eso eso de la amígdala eso de que las emociones están albergadas en alguna parte del cerebro uh -huh. o sea que, que ese es un pensamiento de de principios del siglo XX que se le llamó localizacionistas verdad que decían el en la amígdala después se popularizó en los años 70 uh -huh. eh, no me acuerdo el autor que lo popularizó y que puso una teoría muy bonita el desarrollo del cerebro eh, la evolución del cerebro los tres cerebros primero el reptiliano y se me va al de en medio y al final el neocórtex eh, se me va al de en medio. Uh -huh. y, y se popularizó porque era una teoría bonita que decía, no, es que si le quitamos esta parte del cerebro no va a sentir esto, no va a pensar esto, o esta parte del cerebro está relacionada con esto. Las emociones no se localizan en una parte anatómica del cerebro en especial. Las emociones están en diferentes, eh, eh, se procesan por diferentes redes neuronales. Uh -huh. ¿verdad?, eh, Sí hay de repente experimentos que dicen, "A ver, a ver, Jaime, a este paciente tuvimos que quitarle un tumor y ese tumor eh, creó ciertos eh, ciertos problemas en el paciente y a poco no ahí está, ahí está eh, no, la doctora Lisa Feldman Barrett, que es la pionera en esta nueva teoría de las emociones. Eh, dice que no ella hizo llevó a cabo ciertos muchos experimentos en diferent, con su laboratorio diferentes partes del mundo con diferentes culturas donde comprueba que las emociones no no están relacionadas con una parte específica del cerebro y que no tenemos hemisferios que se encargan de funciones Exacto. determinadas uh -huh. y también a lo mejor algunos me van a odiar eh, o no a mí, yo estoy más bien divulgando lo que dice la doctora y otros autores que coinciden con ella. Uh -huh. No hay emociones eh, básicas o primarias, no hay emociones. ¿verdad? No hay emociones eh, 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 determinadas que heredamos. Por ejemplo, la furia, la alegría, la tristeza. Lo que vimos en la película de Intensamente 1 uh y -huh. e Intensamente 2. Es una película muy romántica que trata de, de explicarnos cómo funciona el aparato emocional del, del ser humano pero con todos los millones que le han invertido que le han invertido disney a ese tipo de películas está bien el ejercicio que han hecho de decirnos eh, que la ansiedad en esta última película que la ansiedad puede apoderarse de, de to toda tu persona que puede ser puede carcomer puede paralizarte está padre eso pero de ahí a que haya eh, emociones ya determinadas y que de ahí hay otras superiores porque dicen las emociones primarias son ¿eh? mm. la, la felicidad, el odio, el asco bla, 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 y de ahí se desprenden otras ese es un mito ese es un mito que poco a poco va a irse va a irse eh, eh, mencionando o va a irse mejor dicho va a irse erradicando uh -huh. y y aquellas teorías como McLuhan, creo que es el que decía de esta evolución del cerebro todas aquellas teorías van a ir quedando en el olvido uh -huh. porque gracias a que vivimos una etapa maravillosa de descubrimientos del cerebro es que podemos decir que son mitos. Uh -huh. Toda esa toda esa literatura, todo, todo aquello que nos dijeron en clase, incluso yo lo escuché en mi carrera de psicología, yo lo escuché en mi maestría. Sí, así nos prepararon. Hace poco, así uh -huh. nos prepararon con esa con esa teoría y así tratamos de analizar a las personas, de comprenderlas, de interpretarlas, pero le invito al público a que se acerque a este tipo de literaturas que dan otra perspectiva. La misma doctora Lisa Feldman Barrett dice que estamos en una época de oro, está uh -huh. citado en este libro, uh -huh. época de oro de descubrimientos del cerebro. Entonces, hay nuevas ideas, hay que experimentarlas, y yo hace unos días que platicaba con un paciente que vivía ansiedad, le decía Mira, en estos dos tres minutos te voy a explicar algunas cositas de cómo funciona tu cerebro en relación uh -huh. a la ansiedad discúlpame que te, que te dé esta explicación, pero tienes que saber qué pasa o cómo le hace tu cerebro para meterte en estas broncas llamadas uh -huh. ansiedad, y, y después de eso te voy a enseñar unas herramientas para que tú gestiones la ansiedad, uh -huh. sin ese otro antecedente de la explicación, a veces las personas dicen, es que hago esto y esto, y esto". es que tienes que tener el sentido, tienes que encontrarle sentido a lo que haces, uh -huh. ¿verdad? a lo que vas a practicar, con esto pues cierro para no alargarme, este sobre las, la inteligencia emocional hay nuevas perspectivas, la conclusión es que el cerebro construye uh -huh. sus propias emociones. El miedo que yo siento es muy diferente o los tipos de miedo que yo siento es muy diferente a los que tú sientes. Okay. ¿Verdad? Y esto tiene que ver mucho con ahora sí con el cerebro plástico, ¿no? Sí, con la plasticidad la cerebral. Plasticidad. Y bueno, vamos a pasar a otro corte. Y volvemos a este bonito tema interesante. ¿Sale? Ahorita volvemos. estamos de regreso aquí a este bonito programa interesante tema con el doctor Jaime Gómez Castañeda quien nos presenta algo de su de sus múltiples eh, ya libros este actualmente ya elaborados este escritos pensados analizados de todo y nos ha contado algo sobre su historia en cuestión de cómo llegó a a estas eh, a estos fines de, de, de escribir y bueno ahorita estamos viendo algo sobre el tema del cerebro plástico y bueno aquí nos mandan antes de entrar al tema algunos saludos y una pregunta de parte de Rafael Novoa Anaya Naya eh, dice doctor usted qué opina sobre el uso de la silocibina como componente psicoactivo en ayuda para el tratamiento de ciertos trastornos mentales e incluso mejora de las capacidades mentales. Rafas, eh, te mando un saludo, un saludo y un abrazo. Gracias por tu pregunta, pero se sale de mi competencia. Uh -huh. ¿sí? eh, hablar de fármacos que potencian ciertas capacidades eh, no es mi terreno. Sí puedo decirles que en mi libro hablo de... Eh, un par de películas que vi donde hay gente que va, el personaje va a unas zonas eh, de aquí de México, Sonora, Coahuila, no recuerdo muy bien, eh, toma alucinógenos y eso le ayuda a desarrollar sus capacidades, eh, pero está fuera de, de mi alcance lograr dar una definición o una explicación científica, sí, está fuera. También hay una película que cito ahí porque ahí hablo de, del, del cociente intelectual, ¿verdad? El uh -huh. mito del cociente intelectual es un mito también. Uh -huh. Chécano en el libro. Y ahí digo por qué es un mito. Y refiero, entre, entre libros, eh, también refiero películas. Las películas no dejan de ser propuestas, no dejan de, 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 ser, de ser ideas eh, que tratan de, de confundir o que tratan o, o, o van a la ciencia ficción. Hay una película que se llama Lucy. Sí, donde no sé. ¿eh? uh -huh. a esta persona la atrapan y, y le, le meten en su estómago eh, droga, droga y esa droga la tiene que llevar a cierto país pero qué pasa que la droga le estalla en la uh -huh. en el estómago no sí. y y ese montón de drogas eh, x droga pues le provoca desarrollar ciertas eh, capacidades, capacidades, ¿no? <laughs> o sea, cosas de esas. Pero yo lo ya después, conforme a la licenciatura, y ya cuando salí todo, y ya la analicé, dije, nada, esto nada, toda pacheca, ¿no? <risa> <risa> lo cierto, sí. este Rafa y auditorio que nos sí. escucha, es que eh, no tengo elementos científicos ni referencias bibliográficas eh, reales, fehacientes que nos digan que un cierto fármaco potencia nuestras capacidades. Sí sé que hay algunos fármacos, pero pues no es mi competencia manejar fármacos. Eh, nos mantienen despiertos, eh, uh -huh. nos mantienen activos, provocan sueño porque tenemos tiempo sin dormir, porque sufrimos de alguna depresión o de algo así severo. Pero de ahí que alguien recete en específico, eh, tómate este este fármaco para que potencies tus capacidades. Para que pues, seas más inteligente. Sí. ¿eh? Hombre, pues ¿dónde están para yo poder sí. este, ir por ellas de inmediato? Mejor, eh, el camino que yo propongo, eh, Rafa y, y auditorio, les digo, ofrezco una disculpa por no entrar a ese terreno y no tener elementos, pero el, carrino, el camino que yo propongo es el de la eh, 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 plasticidad cerebral, el de estimular al cerebro. La plasticidad si, nos da la capacidad de aprender de desaprender, de que nuestro cerebro se reconfigure, se rediseñe, tome forma eh, diferente, eh, estimular nuestro cerebro. Yo les invito a que vayan uh -huh. por esa ruta porque es mi terreno, es un terreno comprobado también por mi persona, lo he, lo he experimentado sin ser un, una, una muestra de éxito total. Lean mi libro y serán como yo jamás, voy a decir eso, este, pero yo les recomiendo más bien el, la ruta de la estimulación cerebral. Sí, Aquí sí. no hay, en este libro, y qué bueno que, que está ese apunte de Rafa, en este libro no hay eh, tome, eh, tome cierto fármaco, no, tome esto, tome Tutecito. lo otro. Todo es, como decimos popularmente en México, todo es talacha. Sí. Todo es talacha, todo es esfuerzo, eh, disciplina, perseverancia, etcétera. Es que precisamente, eh, doctor... Eh, quiero hacer un comentario en cuanto a la pregunta también eh, y no es en contra de tampoco no sé quién sea Rafa tú sí lo conoces sí un gran saludo Ajá, pero aquí el punto es es yo creo que hay que señalar de que la gente se busca no un medicamento alguna droga que potencialice que nos cambie la forma de ver las cosas que, que, nos, nos, haga feliz, la cosa, que nos haga feliz olvidar y lamentablemente pues no lo hay bueno, no lamentablemente, más bien, qué bueno que no lo hay. En el punto es de que eh, aquí más bien es cuestión de esfuerzo, de, sí. de cambiar tu paradigma, tu forma de ver las o sea, de, de la parte de las creencias, ideologías, tu entorno, ¿no? Eso es lo difícil para el ser humano. Quieres seguir estando donde está, pero pensando de otra manera o ejerciendo de otra manera. Me uh -huh. refiero al cerebro, ¿no? O a forma de pensar, etc. Y también se, te, se me pasaba, te manda saludos, tomando saludos, Jorge Villa, señor Rojas. Un abrazo a mi querido director. Ajá. Sí, él sí. me dio permiso de venir para acá. ¿eh? Ah, ok, <laughs> muchas gracias por dejarlo venir. Aquí lo tenemos bien cuidado. Ya <laughs> sé la justificación. Así es. Bien. Y bueno, esperemos que le hayamos dado alguna, algo de respuesta a Rafa. Espero a que sí, espero que sí. Ok. Y bueno, aquí entrando de, referente también a ese tema, eh, dentro del, del libro, y eh, quisiera que lo, lo tomemos, es sobre la importancia, o como lo tienes tú, lo del de poder de la atención. El poder de la atención. Yo leyéndolo, y... Eh, hay ciertos puntos o partes que me interesaron y que tienen que ver mucho con, con lo actual, eh, con jóvenes, eh, tanto de edades de la preparatoria como edades acá de la universidad. La falta de atención. Y eh, quisiera que nos dieras un contexto así breve de lo que tú quieres dar a conocer en el libro, pero a la vez ese mismo mensaje ayude a nuestras escuchas para alcanzar este cerebro plástico. Bien, sí, potenciar la atención. Uh -huh. eh, claro, y de paso decir que el libro, pues tiene eh, todos los artículos que están en el libro, uh -huh. eh, son, fíjense, hasta ya olvidé cuántos son, ¿verdad? 14. Son pequeños, son artículos pequeños, uh -huh. breves y sustanciosos. Sí. Desde que yo... Eh, decidí es, eh, escribir, dije yo no voy a escribir libros de 200, 300, 400 páginas. Yo he leído libros de 600 páginas, me dejan impresionado. Pero digo, yo voy a ir con el lector y voy a darle eh, perlitas sustanciosas y algo que haga que modifique su vida, que potencie su desarrollo humano. Uh -huh. Potenciar la atención es un artículo muy pequeño y nos habla, eh, nos invita a reflexionar de que estamos en una sociedad de distraídos. Uh -huh. eh, un autor que se llama Nicolás Carr por allá en 2010 hace mucho tiempo dirán Jaime citas a esa gente bien vieja pues déjenme decirles que hay unas citas bibliográficas que traspasan los tiempos uh -huh. que son tan vigentes hace 15 20 eh, como como en la actualidad y él dice que la sociedad actual fíjense la de 2010 es él decía es una sociedad distraída se ha perdido la lectura profunda, por ejemplo, sí, y la sí, atención sí. profunda. Eh, ya no vemos a gente leyendo. Y él dice, si tú, el, el proceso de leer, de lectura profunda, es como un acto de meditación, porque estás ensimismado o ensimismada en el texto, estás absorto por el texto, uh -huh. estás dialogando con las letras, con el autor, con las ideas. Y dice él, estamos en la era de la tecnología, del amo Google y este y, y somos distraídos hemos perdido, la, hemos perdido la capacidad del asombro que también lo dicen muchas personas pero somos una sociedad distraída distraída sí. por hipervínculos en el celular ahí estamos dando el scroll para ver videos uno y uh -huh. otro y otro y otro y otro y otro estamos, estamos distraídos y eso trae consecuencias quienes de ustedes no saben que hay personas que van en, en bicicleta viendo el celular conduciendo y viendo el celular eh, cualquier cosa y viendo el celular eh, todo mundo parece que andamos en el celular en la tablet estamos distraídos y eso tiene un costo sí. un costo en la calidad de atención si nuestra atención está bien focalizada nuestro cerebro nuestro cerebro va a rendir más sí. esa es la, la propuesta que yo hago en este pequeño artículo potencia tu atención para que tu cerebro tenga una calidad del Digamos 100%, aunque no hay porcentajes en todo esto, y, y teniendo una atención mmm, muy especial, muy específica, muy enfocada, tu cerebro va a rendir más. Pongo un ejemplo. Una chica de prepa con la que trabajé el proyecto de cerebro plástico me uh -huh. dijo, profe, pues yo me distraigo mucho con el celular, me siento hasta atrás, tengo amigos que platican, y de un tiempo para adelante se sentó en otro lugar, dejó el celular y puso atención y eso ayudó a mejorar sus uh -huh. calificaciones. O sea, detallitos tan simples. La falta de atención y la distracción también son causantes de algunos padecimientos psicológicos. Eh, hay un libro que está citado ahí que se llama Focus, que se lo uh -huh. recomiendo bastante. Focus es, un, es una, una obra escrita por Daniel Goleman. Daniel Goleman, si ustedes se acuerdan, habla de la, de la inteligencia, inteligencia emocional, emocional ¿sí? Uh -huh. Pues Daniel Goleman es también es criticado por la nueva teoría de las emociones, pero ese libro que cito no habla de la inteligencia emocional es un librazazo librazazo que habla de poner atención uh -huh. focalizar inclusive la focalización también, también en este libro está válgame la redundancia enfocada a la o, la, o eh, está relacionada con el manejo de las emociones andamos okay. tan distraídos que no, no sabemos identificar nuestros estados emocionales es nuestros estados corporales nuestras relaciones fisi nuestras sensaciones fisiológicas y la, una de las recomendaciones eh, que hago atendiendo la, a, la te, a la pregunta y para que esto sea todavía mucho más práctico, uh -huh. una de las recomendaciones que hago para atender a focalizar y a poner atención en lo importante, en el aquí y en el ahora. Ya saben que somos mentes muy distraídas. Al día procesamos más de sesenta y cinco mil pensamientos, sí. dice Elizabeth Bragman, eh, ganadora del Premio Nobel en dos mil diez. Imagínense cómo le hace nuestro cerebro para gestionar todo el montón de pensamientos que produce todos los días cuando estamos despiertos y cuando estamos en la noche dormidos, porque uh -huh. sigue también, la mente sigue trabajando. Entonces, una de las estrategias para aprender a focalizar y estar en el momento presente, no futurizando, no yéndonos al pasado, es hacer meditación. Uh -huh. La meditación te centra y te ancla en el presente. Uh -huh. Sí. Y esto y la meditación trae otros beneficios, potencia también las capacidades cerebrales, potencia la atención, porque la, te la falta de atención también puede ser una pequeña causante para vivir estrés y para vivir ansiedad. Quien sí. medita regula sus pensamientos, calma su mente, la mantiene en un tan en un sano equilibrio y su cuerpo al regular al regular los pensamientos, al estar más tranquilos, también se regulan las emociones. Uh -huh. También las sabemos identificar mejor y hay un sano equilibrio. La meditación no nos hace perfectos, no nos hace estar en paz totalmente. No, no podemos estar en, to en paz totalmente porque somos, somos personas con cerebros excitables. Uh -huh. Todo nos mueve, todo lo que vemos, el clima, el, el, el ver una cosa ya nos, ya nos excita. Nos excita, me refiero nos incita, nos intranquiliza, esa es la mejor uh -huh. palabra, nos intranquiliza. Volteo hacia un lado, eh, veo una foto y, y ya eso ya me generó algo. Yeah. Somos fácilmente eh, excitables las personas y andamos intranquilos. Uh -huh. Entonces, una mente distraída anda anda intranquila, su foco de atención está disperso, por lo tanto, su rendimiento escolar es pobre, uh -huh. ¿sí? Sus relaciones interpersonales también pueden ser pobres, sus relaciones en la familia pueden ser pobres, porque andan en todo menos en lo que deberían de estar híjole interesante doctor interesante Jaime este vamos a pasar a un último corte de, de estación de acuerdo. y volvemos con abordando este bonito tema Lamentablemente llegamos a este último bloque, doctor Jaime. Digo lamentablemente porque es un tema amplísimo, sí. este y que les pueda dejar mucha enseñanza a muchas personas y sobre todo al tener la, la iniciativa de tener esa acción, ¿no? Por decir. Ahorita ya dijimos sobre la, la atención. Ya hablaste algo sobre la atención, la importancia de la atención. ¿Y cómo concluirías la parte de la atención? Aparte de lo que nos mencionaste anteriormente o de parte de este libro, ¿qué es lo que tú quisieras resaltar? Ajá, sí, salir de la distracción, salir de la distracción, no estar tan ensimismados, absortos o absortas en las tecnologías. Uh -huh. Las tecnologías son agradables, traen, son una maravilla, la inteligencia artificial, las redes sociales también, sabiéndolas gestionar. Exacto. Pero estamos, yo, yo he dicho, le digo en este libro que es, la sociedad está. Eh, con el internet, con las nuevas tecnologías, con juguetes nuevos. Pero estos juguetes nuevos, llámese el ciberespacio, eh, dispositivos, etcétera, eh, no traen un código ético. O sea, no dicen cómo usarse. Ahí les va. Entonces, uh -huh. eh, no le echo la culpa todo a, la, a, la, este, a las tecnologías, ni, las, eh, ni digo que es lo peor. No no, no, no quiero, no hablo yo de extremos, sino que el mundo que vivimos. También las cuestiones familiares, los problemas sociales, todo eso nos puede desenfocar de uh -huh. lo realmente importante. Yo nada más invitaría a la gente a que practicara meditación, ejercicios de respiración, para que se centrara en el presente, valorara lo más importante que tiene, que es su vida, que es la de los uh -huh. demás, la que están a su alrededor. Y un punto final que lo digo en segundos, la meditación no es cosa satánica ni de locos ni nada de eso. La meditación uh -huh. tiene estudios empíricos quiero decir estudios experimentales científicos probados publicados en tesis doctorales de maestría eh, com, eh, que dicen los beneficios de meditar uh -huh. esto desde los años 80 uh -huh. que la asociación americana de psiquiatría empezó a estudiar el cerebro de los uh -huh. monjes y de la gente que meditaba entonces acerquémonos a eso realmente meditar eh, este deja mucha deja mucho al organismo deja mucha, provoca la salud, pero eh, algo esencial, y con esto cierro lo de la atención, uh -huh. nos, nos ayuda a focalizar. El, uh -huh. cerebro lo, el, el cerebro se puede volver loco dis, con tanta distracción. Okay. Muy bien, doctor, gracias. Y presúmenos, presúmenos por favor aquí atado a toda la audiencia, cuáles son tus libros que haces, cuáles son tus títulos de los libros, en dónde los podemos encontrar, en alguna página en internet. Sí. Este, Muchísimas gracias por esta oportunidad. Claro. Todos mis libros están en, en Amazon, Amazon, Estados Unidos, ahí es donde se, se, se imprimen. MX, Amazon.com.mx, MX, en Google, algunos pueden estar en, en audiolibro. Cerebro Plástico está en audiolibro, uh -huh. están en Google. Y Amazon es una, es una, una eh, librería gigantesca, tiene muchas, muchos lugares donde se vende el libro en, en Europa en lugares que yo ni siquiera me imagino a veces eh, me meto a internet en Google tecleo mi nombre Jaime Gómez Castañeda y me aparecen mis libros que uh -huh. se están vendiendo en diferentes lugares porque son filiales de Amazon uh -huh. y otra forma de adquirirlos es conmigo okay. verdad aquí eh, bueno pues un recorrido rápido a mis libros Relatos del consultorio es uno de los más leídos también publicado en 2001 Ahí van a, van a verme a mí como terapeuta atendiendo diferentes casos. Uh -huh. Luego está uno que es gratis, Salud Mental del Personal de la Salud Jalisco en la pandemia COVID. Este es un estudio piloto para rastrear el, el estado de salud mental de los trabajadores de la Secretaría de Salud. En su uh -huh. tiempo lo publicamos. Está en Google de forma gratuita. También escribo poesía. Soy un amante de la poesía. Hay un libro que publiqué que se llama Silencio y Destino en 2021, para los amantes de la poesía. Hay otro que se llama La Casa de Abajo, es un libro de relatos de suspenso y terror, uh -huh. un terror tranquilo, es mi estilo. Hay otro que se llama Ensayos, un libro enfocado a eh, diferentes temas que a mí me han llamado la atención y que considero son importantes en la actualidad. Uh -huh. Puros ensayos, ahí van a ver a Jaime, ensayista. Ensayos todos bien fundamentados. Ensayos puede ser, y el de cerebro plástico. El, donde me pueden ver a mí como el, el tipo este, académico, el tipo escritor, el tipo uh -huh. científico que lee, que cita y todo eso. Está otro que se llama Fuera de Línea, Conócete a ti mismo. Es un libro enfocado a que la gente se busque a sí mismo y que sepa quién es y a estimular el autoconocimiento. A responder esa famosa pregunta de la filosofía: Conócete a ti mismo. Uh -huh. Es impresionante. Luego hay un pequeño libro que se llama Escribe Navidad con desconocidos, escribe una cuento para romper el hielo. Es un librito muy pequeñito, muy pequeñito, que nos invita a escribir un cuento y compartirlo uh -huh. en Navidad con un desconocido. Okay. Y habla de los encuentros, los encuentros fortuitos que parece que son nada, pero a veces los encuentros entre las sí, personas sí. trascienden. Hay un libro que se llama El Libro de Alice, es un libro infantil, donde hay fábulas, cuentos y leyendas. ¿Cómo me divertí hacer ese libro? Hay otro que se llama Adolescentes en casa, que más que ser un recetario de, de darle consejos a los papás de cómo educar a sus adolescentes, es una novela uh -huh. divertida que trae ficción, pero que, provo que fomenta la, la comunicación intrafamiliar. Está padre ese, también la pasé muy bien escribiéndolo. Los versos que te recitaré en nuestra boda es un poemario eh, ambientado 100% en, en la playa. Son uh -huh. versos que se le puede decir a la, a la novia, en este caso a los que se van a casar en la playa. Entonces mm, tiene okay. un toque ahí de playa. Mm -hmm. Todo lo que está en los versos está enfocado con palabras y contexto de la playa. Hasta romántico roma rom Ah, claro, claro. Ahí <laughs> está, hay, hay, un poema ahí que donde está citado este. este, ¿cómo se llama? Eh, se, me va, se me va el nombre. Eh, Leonardo DiCaprio, pero no me no acuerdo el nombre, mm -hmm. ya se me fue. Eh, en Titanic uno se acuerdan que, que pintó. Jack, 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 que pintó a su a su, a su esposa. Mm -hmm. Bueno, ahí tengo un verso donde lo cito y bueno, tienen que leerlo. Está un libro que se llama Conectados, el libro didáctico para activar la la empatía entre docente y estudiante. Es un libro totalmente enfocado al ambiente de la prepa eh, que sirve a los docentes, a los tutores para mejorar la relación empática con sus estudiantes. Mm -hmm. Es un libro que tiene dos libros internos, uno que empieza de derecha a izquierda y otro que empieza de izquierda a derecha. Uh -huh. Y es un tipo de preguntas, un libro que se entrega al estudiante, luego el estudiante lo contesta y se lo entrega al maestro. Tiene una metodología divertida, okay, ya lo exacto. implementé en la prepa. Uh -huh. Y finalizando, mi último libro se llama Gatos de Cochera. Memorias de una manada y aquí relato mi experiencia con estos felinos tan encantadores ¿Ah? okay, desde, hace hace algunos... los gatos. Sí, desde hace algunos años que viven en casa y uh -huh. tuve, tuve que escribir la historia de ellos Esos son todos los libros, pueden dar, darse una, una vuelta a mi página de internet JaimeGomezEscritor.com Y pues des, nomás anunciarles que en este año voy a publicar eh, mi libro número 14 eh, Que se llama Está relacionado con la ansiedad el título es Ábrase en caso de ansiedad. Ok. ¿Sí? Interesante. Entonces, ya estoy más Invitado. allá, ya casi estoy finalizándolo <risa> <risa> y creo que va a ser un recurso para aquellas personas para prevenir y para aquellas personas que padecen de esta, de esta pandemia que mm -hmm, es la ansiedad. La ansiedad. Híjole, pues muy, muy amplio tu repertorio, Gracias. Eh, en, en, digamos en, corto, en muy corto tiempo. Este, te agradezco de antemano el que hayas asistido a este programa. Y claro que están las puertas abiertas a que sigas asistiendo Gracias. y dándonos a conocer estos bonitos temas. Eh, sobre todo por tu agilidad en cuestión de cómo das a conocer eh, la importancia en cuestión de la gestión emocional, de la salud emocional, de la salud mental en nuestra sociedad. Y te agradezco, pues. Eh, ¿Algo más que quisieras decir? Ya palabras finales. Simplemente ag agradezco ese agradecimiento que tú haces desde el corazón. Muchas gracias por invitarme, como lo decíamos antes de entrar al aire, por eh, darme este espacio y difundir la ciencia, mm. difundir el conocimiento. Hay, hay muchos distractores en Internet, pero también leer un buen libro, acercarse a estos conocimientos, también ayuda a potenciar el desarrollo humano. Yo, más que nada, estoy agradecido con Radio Universidad. Me ha invitado algunas veces y, cuantas veces sea necesario, voy a venir aquí a charlar y a compartirles información positiva a los radioescuchas. Muchas gracias nuevamente, doctor. Y bueno, me despido del programa a su servidor Roberto Joya y agradezco a la subdirección regional a Elia Macías, en conducción, un servidor, en producción, Silvestre Canín y en la operación técnica, Aldair Arechiga. Gracias doctor, gracias audiencia y que tengan una bonita tarde.